Muchas gracias. Para Espósito, vete al pase Espósito, pelota para cuidado que puede llegar Fegaro, la va a hacer Fegaro, gol, 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 para cuál es pelota para Álvaro, juega Álvaro. Álvaro que no va a colgar la cuelga, Álvaro va arriba, toca para atrás, mete Cortés arriba, vamos bien lo que ha tenido. Lo que ha tenido Cortés para el segundo. Lo ha tenido Cortés. Ahí va Cortés, dispara arriba.
otra vez. Va Figueroa, intentaba sorprender a Sinto, la pelota. Cuidado con esa falta. Saca la pelota, intentaba sorprender el balón directamente para Sinto. Recupera el Parla. Para Cata, busca Cata, dispara Cata. La pelota por encima del larguero. Ahí está la pobre balón cerrado. La pelota para Santiago Alberto Moreno. Y el balón en la misma línea. La saca abajo para la defensa del Paracuello. Agarró Figueroa. Y la falta para el Parla. Y siento que lo va a poner en largo y como no se deprisa, no van a llegar ni al área. Pasito. Sacasito. El árbitro ya mirando la hora. Y se acabó. Se acabó la primera parte. Llegamos al descanso. Flojito, flojito el Parla de momento. Parla 0, Paracuellos 1. Pelota para el Paracuellos, se va a colocar a Cortés, busca a Cortés. Cortés intentaba filtrar la pelota. ¡El disparo, larguero! De Javi Fer. Javi Fer para la entrada por la de Figueroa. Cuidado, se mete acá para atrás, rebate. ¡Gol, gol, 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 gol. Balón otra vez, cuidado, peligro. ¡Por el disparo! La pelota desviada. Disparo de Cortés otra vez. Álvaro Santiago a ponerla. Saca Álvaro Santiago, lo cerró la paina. Batista y el balón directamente para Diego. El balón que le cae. Acá ya rebate, fuera por él. Miguel Fuentes. Por el lateral de la red. El partido está totalmente roto. El Parla se está yendo con todos para arriba. Y está dejando unos huecos atrás que a poquito que aproveche el Paracuello puede hacer incluso más agresivo. ¡Se lo rebate Fuente! ¡Lo ha tenido Miguel Fuente! ¡Bueno, no saque de esquina! ¡No puede salir a la contra! ¡Estaba Sito de libero! ¡Madre mía, lo que ha podido liar Sito! El balón al final. ¡Se ha pitado! ¡Pues ha pitado! ¡Espérate que no le eche! ¡No! ¡Pues amarilla! ¡Pues podía haber sido roja, eh! ¡Podía haber sido roja! ¡Otra vez Alex Aragón! Saca el Aragón, balón arriba, despeja la defensa, balón que le cae. A Cata, busca a Cata, busca hacerse hueco, rebata a Cata, ¡fuera! Saca el Aragón, balón arriba, despeja la pelota en la defensa. El balón lo recupera Cata, busca a Cata, la pierde Cata, le robaron la cartera. Y los donos, cuidado, peligro, retrasada, ¡fuera! ¡Qué intención llevaba el remate de Losada! Y ha podido clavar el tercero. Pelota para Fuentes, Fuentes. A nadie, recupera la pelota Cata. Cata para Álvaro Santiago. Álvaro Santiago, vaya entradita. Aplícale de la ventaja, bueno, aplícale de ventaja no, que no ha pitado la falta. ¡Es amarilla! Pero este ya se ha quedado a gusto, ya ha hecho la función del día. Venir al fútbol a desfogarse. Cata, cuidado que puede llegar Rubén. Intenta llegar Rubén, ha sacado la pelota otra vez la defensa. Balón en saque de banda para el Parla. Otra vez Alex Aragón de banda. Esto no es un déjà vu, es que ha sacado ya de banda 40 veces. Y ha sacado de banda desde fuera del campo. Y le ha metido la pelota a Álvaro Santiago. Desde fuera del campo. Y el árbitro ha sido bueno y le va a dejar sacar otra vez. Pero vamos, esto era una falta de saque. Pero de libre, vamos.
Saca la pelota de Zaragoza, balón arriba. Despeja la pelota en la defensa. Balón de Rojas, otra vez de banda. Y otra vez Alex Aragón. Vamos, Alex. Alex Aragón la pone, balón arriba. Busca el salto, despeja la defensa. Balón que le cae a Cata. La puede agachar Cata. Busca a Cata, la agacha, adiós. Pelota desviada. Losada, fácil para Seto. Atrapó la pelota para Rubén Torres. Juega Rubén Torres, sigue Rubén Torres, Rubén Torres. Balón para fuerte, viene para Álvaro. Patapunte de Álvaro, fuera. Balón para Miguel Fuentes, nada. Miguel. Y Miguel Fuentes se desespera. Por los centros, rebate Fuentes, nada, fuera de juego. Fuera de juego de Miguel Fuentes. Fuera de juego de Miguel Fuentes. Y a ver por qué va a sacar la varilla alguien que estaba por ahí calentando. Roja. Tarjeta roja. Pues a uno de los jugadores del Parla que estaba calentando, que no me acuerdo aquí quién era. Otra vez arriba. Sito ya en plan al saco, pues ha arrebatado Sito de cabeza. Y ya ha tenido que meter Diego. Casi marca Sito de cabeza. Y decía Sito que saque de esquina. Y sí, saque de esquina. Ahí está. Pues no tiene mal estilo Sito. Rebatado de cabeza. A sacar la pelota Cata. Saca Cata, balón arriba. Después de lado a lado y nada. Y de lado a lado, melonazo que te crió. Y se acabó. Se acabó el partido. Con Diego que no sé qué le ha pasado. Debe tener algún encontronazo ahí. En la jugada de la del saque de esquina, señores, se acabó. Se acabó lo que se daba. El Parla, que se le está poniendo mal al ojo a la yegua. Parla 0, Paracuellos 2, el Paracuellos, que busca todavía meterse en el playoff. Estamos con Figueroa para Grada 7. Lo primero, la enhorabuena, porque habéis hecho un muy buen partido. ¿Cómo lo has visto? Muchas gracias. Pues sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, donde pocos son los equipos que han conseguido ganar aquí, pero hemos hecho un trabajazo, y sobre todo los dos goles que hemos hecho al principio de cada parte han sido muy importantes, pero lo más importante de todo, la portería cero y los tres puntos que nos sirven para seguir sumando, para acercarnos al objetivo. La clave quizás ha sido marcar en el minuto 5 tan prontito. Sí, es lo que digo, que sabíamos que ellos iban a apretar, que se juegan todo, que están en su campo con su afición, y hemos hecho un gran trabajo para salir intensos y conseguir el gol al principio de cada parte para llevarnos los tres puntos, que es lo más importante. A nivel global, segunda vuelta espectacular la que estáis haciendo, y ahora mismo estáis en playoff. Sí, estamos haciendo una segunda vuelta muy buena, donde solo nos ha conseguido ganar el líder, que ya está matemáticamente campeón. Pero nos centramos solo en lo que está por venir, que son partidos muy importantes en los que tenemos que sumar todos y vamos a conseguir el objetivo. ¿Qué le dices a la afición para el próximo partido? Pues que confíen en nosotros y que vamos a ir a por todas para sacar otra vez los tres puntos en nuestro campo contra un rival otra vez muy difícil y que vamos a ir a por todas. Pues muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Pues estamos con Cortés para Grada 7, sin duda alguna el protagonista del partido. ¿Qué resumen hacemos? Pues era un campo complicado, sabemos que teníamos que venir aquí a competir, a intentar cometer los mínimos errores posibles y cuando tuvieran nuestras aprovecharlas y yo creo que es lo que hemos hecho. Hablábamos antes con Figueroa, quizá la clave ha sido adelantarse tan pronto en el marcador. Sí, la verdad que eso suma mucho, pero luego creo que todo el equipo ha hecho un gran trabajo tanto en defensa como en ataque y hemos logrado sacarlo, que es lo importante. En lo personal, partidazo, los dos goles tuyos, has tenido todas las ocasiones, en Parla van a tener pesadillas contigo esta noche. No, con trabajo todo llega y creo que ahora está llegando, estoy en un buen momento a final de temporada y hay que aprovecharlo.
Estáis en playoff, quedan 3 jornadas. ¿Cómo lo veis? Pues creo que ahora mismo tenemos que ganar todos los partidos, intentar sacar el mayor punto de el mayor número de puntos posibles y a verlo en la última jornada, ya veremos cómo estamos. Y el próximo domingo el Alcalá no lo va a poner tampoco nada fácil. No, claro, ahora ningún equipo lo va a poner fácil, todos van a querer ganar y meterse ahí arriba. Bueno, pues enhorabuena y a disfrutar de ese puesto de playoff. Muchas gracias. Gala 7, estamos con Cata, jugador de la agrupación deportiva Parla. ¿Cuál es la opinión del partido de hoy, Cata? Bueno, sabemos que iba a ser un partido complicado, ellos están ahí arriba por algo y bueno, al final llega el partido del minuto 3 también el primero, ya empiezas a remolque y luego encima la segunda parte igual. Vamos a empezar la segunda parte del segundo y ya se pone muy cuesta arriba el partido. ¿Habéis notado mucho la presión en el día de hoy? ¿Ha habido muchos nervios? Sí, ya no solo la presión, es lo que te he comentado, de los 2 goles al principio de las partes, de cada una de las partes, al final es lo que nos ha matado. Porque ya empiezas el partido teniendo que remontar y es muy difícil en nuestra situación. Estoy ya pensando en el partido del domingo, imagino. Sí, obviamente, ya nada, ya esto ha pasado, pensar en el partido del domingo. Sabemos que estamos en el mismo puesto en el que estamos y tenemos que sacar los 3 puntos allí en Vallecas. Pues muchas gracias, mucha suerte para lo que queda de temporada, Cata. Gracias. Hasta luego. Grada 7, estamos con Manu Alcázar, entrenador del Paracuellos. ¿Cuál es la opinión del partido de hoy, Manu? Hola, buenas tardes. Bueno, es un partido muy, muy competido, con muchísimas imprecisiones, en un terreno de juego peculiar, en el que nos ha costado mucho ganar, pero al final, bueno, pues hemos aprovechado las que hemos tenido y hemos ganado el partido. El equipo se ve con mucha confianza en los últimos partidos, se ve que va para arriba, ¿verdad? Bueno, el equipo va partido a partido. Ahora estamos en un buen momento. Recuerdo cuando no era así y seguíamos haciendo lo mismo y al final, bueno, pues nos está yendo bien. La verdad es que estamos contentos y, bueno, pues a celebrar esta victoria. ¿Cómo habéis visto pues al rival? Se le veía un poco nervioso en el día de hoy, ¿verdad? Tienen una necesidad tremenda porque al estar estructurada la categoría de esta manera, en la que descienden 7 o quizás más equipos, están ellos ahí y yo creo que lo van a sacar adelante, pero sí que es verdad que al tener esa necesidad, pues hay que controlar más las emociones, porque han hecho un buen partido, pero cuando estás ahí abajo no te suele saludar mucho la suerte y cuesta, la verdad que cuesta. El próximo partido contra Alcalá, que es otro rival de la parte alta de la tabla, ¿qué lo esperamos? ¿Poder conseguir el objetivo de poderse meter en el playoff? ¿O cómo lo ves? Sí, bueno, nosotros es contra Ursaria. Así, perdón. Bueno, eso es un rival directo como todos los de la categoría, porque en el fondo está tan, tan igualada que nunca sabes si es mejor enfrentarte a los equipos que están arriba, en mitad de tabla o incluso abajo. Lo haremos con las mismas ganas de siempre, con un planteamiento que practicaremos durante estos 2 días para llegar preparados y tratar de sacar los 3 puntos en casa. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para lo que queda de temporada. Gracias. Gracias, muy amable, gracias. Grada 7, estamos con Diego, portero del Paracuellos. ¿Cuál es la opinión del partido de hoy, Diego? Bueno, ha sido un partido sufrido, aunque hemos quedado 0-2, pero sabíamos a lo que veníamos, era un campo muy complicado, tal y como estaba. La afición suya iba a apretar desde el primer momento y el Parla se lo jugaba todo. Entonces sabíamos a lo que veníamos, nos ha salido bien las cosas, ha ayudado todo y bueno, contento por los 3 puntos que mejoramos lo del Fuenlabrada de esta semana pasada. El Paracuellos se le ve que va para arriba, porque los últimos resultados digo, se ve con mucha confianza, ¿verdad? Sí, vamos a intentar ganarlo todo, vamos a intentar conseguir lo máximo posible. Nos vemos ahí, pero tampoco nos podemos olvidar de lo de abajo, que siguen apretando, que estaba todo súper pegado, pero sería muy bonito intentar los playoffs. ¿Lo ves entonces que vais a tener oportunidad de colaros en esas posiciones de playoff? Sí, yo confío a muerte en mi equipo y vamos, pienso que si seguimos así, nos siguen saliendo las cosas como estamos, vamos para arriba y nos metemos en un puesto de playoff. Desde el punto de vista personal, ¿cómo te has sentido en el día de hoy? Bueno, lo que te he dicho, era un campo complicado, en el calentamiento ya hemos visto que mucho bote, muchas imprecisiones, pero bueno, entre mi equipo que siempre me apoya y me siento súper seguro con ellos y las primeras que han salido bien, yo creo que al final bien, seguro, y eso es lo importante. El próximo partido, un rival en directo como el Alcalá, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, ahí ya jugamos en casa, eso nos va a ayudar, si en casa nos tenemos que hacer muy fuertes y bueno, seguir luchando por los 3 puntos. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para lo que queda de temporada. Gracias, hasta luego. Y al final, ¿vemos todo eso? Vemos, si juega Rami. Pues juega Rami seguramente está ya con tarjeta el 70% de los partidos. Si juega, yo qué sé, ¿qué creo que habíamos todo eso? Para intentar estar en eso. Si juega, yo qué sé, el Hoppe, pues le tengo que bajar. Porque si no le bajo al final, se va. Claro, eso no.
Vale.